Teodoro Nguema Biangmangue recibe una sorpresa por sus cumpleaños en Moscú, donde se encuentra por motivo de trabajo. El vicepresidente ecuatoguineano participa en la novena conferencia sobre seguridad internacional que la Federación Rusa organiza todos los años desde el 2012. Finalizada su intervención y descansando ya para la siguiente sesión de trabajo, su séquito y el personal de la misión diplomática ecuatoguineana en Moscú, ayudados por los empleados de hogar de Nguema Biangmangue, le sorprendieron con un pastel y unos presentes. ¡Qué sorpresa, eh! El país está impaciente por celebrar el 52º aniversario de su vicepresidente, pero su responsabilidad nacional le ha obligado a estar fuera de casa por cuestiones laborales. Pero eso no ha impedido que Nguema Biangmangue, con cara de emoción y sorprendido, pueda cortar el pastel y brindar con su pueblo desde Moscú sus 52 años. Comer este pastel hoy con gusto, con mucho gusto por este año y demás que voy a festejo. Esta es la segunda sorpresa que recibe el vicepresidente ecuatoguineano en Rusia. La primera fue durante el almuerzo de trabajo que los miembros del Centro de Química Aplicada de Moscú le hicieron el pasado día 23.